Hola a todos, aquí Mr. Jhonnatan y bienvenidos a Revelations Persona. Y ya estamos en la caverna Laya y ya hemos completado todo. Ya primero conseguimos algunos objetos totem que el yo ideal lo consiguió. El compacto de la conciencia de Mari. Y hemos conseguido el contacto azul. El compacto azul. Que es el compacto de la conciencia de Mari. El lapicero dorado para Axe. Trip Focals para... Algunos objetos son tótems. Los que conseguí. Estos. Lao Charm, Mood Flowers, Trip Focals, Put the Water y Gold Pen son los objetos totem para los personas de cada uno del grupo. Y nos entrega el yo ideal si hemos completado, si hemos tomado buenas decisiones en algunas partes, como ayudar a la enfermera, presionar el botón rojo para detener la máquina, responder honestamente a la pregunta de la reina de Harem, no pelear contra la madre de Mari que tenía la forma de un demonio, responder la pregunta de Guido y por último decirle a la Mari ideal que no huya, que huir de los problemas no van a solucionarlos. Y tenemos los objetos tótem. Y después del octavo sótano, hay un noveno sótano donde nos lleva al mar de la conciencia, el cual encontramos a la Mari ideal. Digo, a la Mari ideal, a la conciencia de Mari. Y nos da el compacto azul, que era el que faltaba. Y quiero mostrar algo antes de salir de la cueva. Ahí no exploramos a esta habitación, así que vamos ahora. Y resulta ser el cuarto de la hada Kelly. Hola, soy Kelly y esta es la fuente de la juventud. El dinero es todo en la vida. Así que podría estar rejuvenecido si pagas un precio. ¿Qué puedo hacer por ti? Ok. Bien. Curar es caro tanto para ti como para... Caro para todos ustedes. Así que para todos ustedes les costará... Tu vida, muere. Jaja, estaba bromeando. Será $50, ¿ok? Por su pollo. Vaya, esta vez sí se pasó de bromista. Es que tu vida. Phew. Está terminado. Ustedes se ven tan bien. Nos vemos otra vez. Estaré esperando. Bye bye. Y salimos de la fuente de la... No sé si era necesario, pero vale. No pasa nada. Al menos exploramos una parte de la cueva Alaya, lo cual es satisfactorio. Y ahora... Salimos de ahí. Y vamos de vuelta al santuario. Ahora cargando. Gracias por esperar. Rayos. Ustedes toman mucho tiempo que las ropas que estoy vistiendo están perdiendo estilo. Mira cómo todos están, les han ido bien. Vamos de vuelta, vamos de vuelta a la escuela a encontrarnos con Pandora. Y por supuesto vamos a cargar la formación. Y sí, vamos a colocar a Mari por detrás. Listo. Y parece que ya estamos bien equipados. Y ahora a salir. Esta fue la segunda vez que Mari viaja sola conmigo, porque las últimas veces, la última vez fue con lo de la reina de Harem. Primero vamos al mercado del sol para así, para mostrarles lo de los tótems, para así crear los zonas definitivos. Y tenemos a las Succubus. Vamos a contactar con ellos, a lo mejor de algo. Tienes mi carta de hechizo. Estás de suerte. Y vamos a atacar. Luna Crab. Y apuesto que necesito cambiar. Y vamos, bueno. Estas Succubus seguramente son... seguramente absorben la magia. Vamos a cambiar a Barb. Y Mari va a cambiar a Chat. Vamos a cambiar a Morrie. Y Mark, vamos a ver... sí, atacará con Charlin. Y para Ice, bueno, a lo mejor vamos aumentando el nivel del persona. Tackle more. Eliminada. Primera eliminada. Y por cierto, esta Succubus demonio se ve diferente al persona. Y sí, creo que no, creo que me equivoqué. Vamos a atacar con Chat Attack. Y ahora sí. Magma Hit. Tackle More y para Ice. Sé que podría paralizar a Alana de vuelta, pero al menos aumento el nivel del persona. O quizás no lo devuelve. Solo es nulo. O quizás solo es nulo. Wow. Y listo, ya derrotamos a Succubus. Y ganamos. Ahora cargando. Vamos a mirar. Sí, ya estamos cerca del mercado del sol. Así que primero vamos a ir a Bed Room. para así crear los personajes definitivos. Ya sea que no estemos aptos para el... ¿What? Ah, claro, me equivoqué de lado. Qué despistado. Bienvenidos a Bed Room. ¿Qué deseas? Vamos a fusionar. ¿Qué es? ¿Cuál es tu deseo? Y vamos a usar un objeto que es nada más y nada menos que... Y crearemos a Demo, el personaje definitivo de Mark. Ahí tenemos a Demo. Llegó el momento de uno de los personajes definitivos. El Chariot Demo, que es el personaje, como dije antes, es el personaje definitivo de Mark. La pregunta es si tenemos el nivel necesario para esos personas. O si no, bueno, pues levelearemos y listo. Vamos por... Magician. Hanu. No. Por el momento no me interesa. Flare. El Magician Flare, el personaje definitivo de Alana. Magician Flare. Y vamos a ver qué otras personas podemos crear. Ojalá sea otros definitivos. Emperor. E intuyo que vamos a necesitar Ra, Emperador Ra. Persona definitivo del protagonista. Esta persona es Emperador Ra. Full service. Wow, qué casualidad, Sun. No es un personaje definitivo, pero tengo el objeto tótem para esta ocasión. Y por lo visto se necesita cierto objeto, cierta tabla, la Crimson Tablet, para crear a la de Fénix. Y sí, ahí tenemos al ave Fénix. No hemos visto cómo se creó Genbu, se fusionó. Creo a Genbu o al Saint Dragon o a Frost, pero sí a Fénix, a Sun Phoenix. Y sí, como los mencionados, como Frost, como Hermit Frost, World Saint Dragon y Temperace Game, se utilizan para todos, tienen mejor afinidad con todos. Y eso es todo, por desgracia. Y ahora sí, vamos a salir de aquí y vamos a entregar las personas. Por el momento solo podemos tener a Fénix. Vamos a eliminar a Bitsen. Wow. Al menos alguien ya es apta para tener el persona definitivo. Y vamos a quitar a Celeste. Y vamos a eliminarla, por supuesto. Y listo. Ah, vamos a mirar cuál es el nivel que se requiere para... Ah, tal o no. Ra. 62 y 59 para... Demo. Perfecto. No, perfecto, perfectísimo. Y ahora vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.